Bueno, hola, buenas noches. Este es un ejercicio de cálculo de probabilidades en el que vamos a usar la fórmula de inclusión-exclusión, como vamos a ver. Dice el problema que en una asociación deportiva se practican tres tipos de actividades: la actividad A, la B y la C. Sabemos que el 50% de los socios afirman practicar la actividad A. El 40% la actividad B, el 30% la actividad C, el 20% A y también B, el 10% A y también C, el 20% B y también C, y el 5% las tres actividades. Bueno, pues elegimos al azar un socio y se pide que calculemos la probabilidad de que practique alguna actividad. En el apartado B, la probabilidad de que no practique ninguna actividad de estas tres que se practican en el club deportivo. Y la última pregunta se pide que calculemos la probabilidad de que practique únicamente una de las únicamente una de las tres actividades, ¿eh? Únicamente una de las tres. En el apartado B, que no practique ninguna, y en el apartado A, que practique alguna de las actividades. Bueno, pues vámonos, vamos a ello. Y vamos a dibujar un diagrama de Venn con estos patatoides típicos de los diagramas de Venn. Fijémonos que hay una intersección entre los conjuntos A, B y C que representan el grupo de socios que practica B y que practica C. Parte de los que practican A también practican B, por eso hay una intersección entre A y B, y así igual podemos decir que parte de los que practican A también practican C y que parte de los que practican B practican también C, y que hay una zona común a las tres que corresponde al conjunto de los socios que practican las tres actividades, ¿vale? Entonces, el primer apartado nos pide que calculemos la probabilidad de que practique alguna actividad este socio que elegimos al azar. Bueno, pues puede practicar A, la actividad A, o bien B, o bien C. ¿Eh? Bien, por cierto, vamos a apuntar aquí los datos en términos de probabilidades, interpretando estos porcentajes como probabilidades, y escribimos que la probabilidad de A, pues es del 0,5, 50%, la de B es 0,4, la de C es de 0,3, 30%. La de A y C, A y B, que practican B, es del 0,2, de que practique A y también B. La probabilidad de que practique A y también C, según el enunciado, es 0,1. Y que la probabilidad de que practique B y también C, esta es del 0,2 también, igual que la de que practique A y que practique B. Y por otra parte, la probabilidad de que practique los tres, este socio elegido al azar, es del 0,05. Estos son los datos. Y ahora tenemos que empezar calculando la probabilidad de A, unión de B, unión de C. Bueno, fijémonos que A, unión de B, unión de C es el conjunto que estoy señalando. ¿Eh? Y entonces, por la propiedad de la fórmula de inclusión-exclusión, con tres conjuntos,
no tenemos dos, como es hemos hecho habitualmente en los ejercicios en clase, sino que tenemos tres, pues la fórmula de inclusión-exclusión se extiende a esta. Es la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Esto sería así si fuesen incompatibles los tres sucesos. Pero como no lo son, hay que restar la de A y B, la de A y C, la de, continúo aquí abajo, la de B y C. Y como estamos quitando de más, la zona común hay que sumarla, porque si no, quitaríamos de más. Esta es la fórmula de inclusión-exclusión. ¿Vale? Y es lo que nos da la probabilidad de la unión. Es decir, la probabilidad de que el socio que hemos escogido al azar practique algún deporte de los tres, alguno de los tres. Entonces, ya poniendo los datos, esto nos da, a ver, ¿dónde lo tengo yo? 0,75. 0,5 más 0,4 más 0,3 menos 0,2 menos 0,1 menos 0,2 otra vez y más 0,05. Haciendo la cuenta nos sale 0,75. Es decir, hay un 75% de probabilidades de que ese socio elegido al azar realice alguno de los tres deportes A, B o C. Alguno de los tres. Vamos ahora a contestar la segunda pregunta, que nos dice que calculemos la probabilidad de que no practique ninguno de los tres deportes. Bueno, si lo que he marcado antes era la unión de los tres, ahora lo que queda fuera de ese conjunto es el conjunto complementario del anterior y corresponde al conjunto asociado al suceso de que no practique ningún deporte. Por lo tanto, que no practique ninguno, que es lo contrario de que practique alguno, es, por tanto, 1 menos la probabilidad de la unión que hemos calculado en el apartado anterior. Entonces, esto es 1 menos 0,75, pues es 0,25. ¿Vale? Bueno, de que no practique ningún deporte. Es 1 menos la probabilidad de la unión, que es lo que hemos calculado, como he dicho anteriormente. Este es el apartado B y había puesto por descuido otra vez el A. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que practique que no me acuerdo de lo que pide, de que practique únicamente una de las tres actividades. Una únicamente, vamos a escribirlo, de que practique únicamente una de las tres actividades. Únicamente una. Bueno, este es el apartado más elaborado. No puede practicar dos ni tres, tiene que practicar solo una. Bueno, entonces nos vamos a basar en la cardinalidad de los conjuntos. Vamos a llamar A, con un gusanito, al suceso practicar solo A. Practica solo A. Solo A. A B con un gusanito encima practica solo B. El deporte B, y a C con el gusanito practicar solo C. Bueno, ahora fijémonos que el cardinal, el número de elementos del conjunto del conjunto
que corresponde al suceso practicar solo A, es el cardinal de A menos el cardinal de A intersección de B menos el cardinal de A intersección de C. Y como estamos restando de más, estamos otra vez utilizando el principio de inclusión y exclusión, hay que sumarle el cardinal de A intersección de B intersección de C. A ver, voy a explicar un poquito mejor esto, a ver si es lo que más se cuesta entender del problema. Cuando tenemos solo dos sucesos, muy fácil entenderlo entonces, la probabilidad, bueno, el cardinal de A es el cardinal de A con el gusanito, es decir, que el número de socios que solo practican A es el cardinal de A menos el cardinal de la intersección. Fijémonos que si que esta, vamos a hablar de áreas geométricamente, vamos a tomarnos esta licencia, el área de este de, que he subrayado es el área de A, toda el área de A menos la intersección. Entonces, por eso aquí resto la cardinalidad de la intersección. Espero que se entienda con 2. Bueno, pues con 3 hay que hacer más cosas. Hay que restar el cardinal de A y B, pero también el de A y C, que puede ser común con A también, y como estamos restando de más, ya lo hemos hecho en la fórmula que hemos aplicado arriba de al calcular la unión, pues tenemos que sumar ahora, para no restar de más, como digo, el cardinal de la intersección de A, B y C. Bien, el cardinal de solo B es el cardinal de B menos el cardinal de B y C menos ahora el cardinal de B y A. Lo pondré aquí al lado de esto, y esto es lo mismo, A intersección de B es lo mismo que B intersección de A, menos el cardinal de B y C y más el cardinal otra vez de la intersección de los tres. Y el cardinal del conjunto C es el cardinal de C, por supuesto, menos el cardinal de A y C menos el cardinal de B y C y más el cardinal de la intersección de los tres. Bueno, ahora fijémonos en otra cosa. A con el conjunto formado por todos los socios que solo practican A con la intersección de los que solo practican B es evidentemente el conjunto vacío. Por definición de los conjuntos que formados por los practicantes de uno solo de los dos, o solo de A o solo de B, luego esto tiene que ser el conjunto vacío. Igualmente, la intersección de A y C pues también es el conjunto vacío, y la intersección de B de los que solo practican B y de los que solo practican C también es el conjunto vacío. Eso quiere decir que A, B y C son, hablando ahora de sucesos, son sucesos incompatibles, es decir, son disjuntos los conjuntos. Luego, dichos sucesos, los que representan estos conjuntos, son incompatibles. Por tanto, como ahora tenemos que calcular la probabilidad de los que solo practican A, o bien de los que solo practican B, o bien de los que solo practican C, al ser incompatibles,
estos sucesos por el tercer axioma de la teoría de la probabilidad de Kolmogorov. Pues eso es la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Bueno, pero ahora los números cardinales a los que antes nos referíamos se traducen en probabilidades, ¿no? Es decir, la probabilidad de A es la de los que de solo practicará es la de A menos la probabilidad. Voy a hacerlo abajo que no tengo espacio ahí. Voy a apuntarlo aquí. Es la de A. O sea, estoy llevando la cardinalidad al cálculo de la probabilidad dividiendo por el número total, dividiendo los cardinales por el número total de el cardinal total del conjunto total, ¿no? Eso es probabilidad por regla de Laplace. Entonces esto es P de A menos la probabilidad de A y B. Borremos esto que puede confundir a alguien, estas marcas. Sí, vale. Menos la probabilidad de A y C más la probabilidad de A y B y C. Y ahora seguimos con la probabilidad de B. Apuntémoslo también. Es lo mismo de lo de arriba, pero en términos de probabilidad. A y B, que es lo mismo que B y A, menos la probabilidad de B y C, más la probabilidad de A y B y C. Y la de solo C es la probabilidad de C, menos la probabilidad de A y C, menos la probabilidad de B y C, y más la probabilidad de A y B y C. Bueno, ahora tenemos que sumar, ¿vale? Vamos a sumar según lo que hemos dicho antes, que al ser incompatibles los sucesos solo A, solo B y solo C, pues podemos sumar. Entonces la probabilidad de o bien solo practicar A, o bien solo practicar B, o bien solo practicar C, que es la suma de los primeros miembros, es la probabilidad de A más la de B más la de C. Estoy sumando ahora los segundos miembros, menos dos veces la probabilidad de A y B, menos dos veces la probabilidad de B y C, de A y C, y menos dos veces la probabilidad de B y C, y más tres veces la probabilidad de A y B y C. Tres veces, aquí hay tres términos iguales. Y ahora ya podemos poner los datos. Ponemos los datos, esto es 0,5, 0,4, 0,3. Ahora aquí sacamos factor común del menos 2, ¿no? Porque todos estos tres sumando son negativos. Y bueno, probabilidad de A y B es 0,2, la de A y C es 0,1 y la de B y C es otra vez 0,2 y más 3 veces 0,05, que es la probabilidad de A y B y C. Bueno, pues al hacer toda esta cuenta, esto nos da 1,2 menos 2 veces 0,5 más 0,15. Esto es 1,2 menos 1 más 0,15. 0,2 más 0,15. Pues llegamos a la conclusión de que la probabilidad es del 35%,
porque no se ve muy bien el 3. Ahora, la probabilidad que nos han pedido es del 35%. Bueno, eso es todo. Espero, bueno, voy a comentar una cosa para que se entienda bien lo que hemos hecho. Esto ya está, ¿eh? Pero vamos a comentar una cosita. A ver. Con los dibujitos se entiende uno bastante bien, ¿eh? Esto de ahí es solo A. Esto es solo B. Y esto otro es solo C, ¿vale? Entonces, la unión de estos tres conjuntos que hemos rayado, la unión de esto, de estas tres cosas que hemos marcado, veréis cómo ahora lo entendéis perfectamente, es el conjunto que estoy señalando. Lo que no queda en el conjunto es eso que estoy pintando aquí. Ese lóbulo. Eso no queda dentro del conjunto. Queda fuera. Entonces, claro, esto es solo A o bien solo B o bien solo C. Eso es lo que hemos hecho explicado gráficamente. Aplicar la teoría axiomática de la probabilidad y, sobre todo, utilizar la propiedad de inclusión y exclusión extendida a tres conjuntos. Normalmente la hemos aplicado a dos, como es el caso que aquí he explicado, para explicar la diferencia de los cardinales de A y del cardinal de A y B. Y extendiéndolo a tres, pues lo voy a subrayar. Al extenderlo a 3 nos queda esta fórmula de inclusión y exclusión. Si hubiese 4, esta fórmula todavía sería más larga. Pero vamos a dejarlo aquí, no vamos a complicarlo con 4. Y basta con que tengáis claro lo que hay que hacer con 3, por lo menos. Si alguien está muy interesado, puede probarlo con 4, pero bueno, va a salir bastante más largo el problema, ¿eh? Bueno, pues hasta la próxima y espero que os sea de utilidad este ejemplo resuelto de cálculo de probabilidades. Hasta la próxima.